The orchids are beautiful flowers that are considered authentic and with exotic beauty due to their complexity. En México, el cultivo de las orquídeas está muy ligado también al conocimiento ancestral, como mencionábamos, ¿no? Entonces, dependiendo la región, tienen alguna orquídea que tradicionalmente han cultivado o han involucrado en su dinámica interna, ¿no? Entonces, sí depende también de cada lugar del país la especie que más se conoce o que más se usa. In an interview with Notimex, Professor Eduardo Pérez García from the Faculty of Sciences under UNAM explained that there are around 30,000 species in the world. In Mexico, there are more than 1,200. However, these are also species in extinction. En la norma oficial mexicana se tienen contabilizadas 80 especies. Ahorita no me acuerdo si son 180 o 80, creo. Pero ese número va a subir en la nueva actualización de la norma y no me acuerdo exactamente cuántas metieron, pero yo creo que metieron unas 10 más. Pero la verdad es que siempre este número cada vez va creciendo conforme pasa el tiempo, se están incorporando más y más especies y cada vez se tendrían que meter más porque sobre todo los bosques de neblina cada vez son menos y menos y menos, ¿no? According to the specialists, orchids do not have great ecological contribution since they do not help nitrogen fixation and do not reward insects. Professor Garcia pointed out that in recent years there has been an interest in cultivating orchids. Bueno, en el comercio formal, digamos, recientemente se han incorporado un género que se llama Phalaenopsis. Pero esos son de origen asiático y se han hecho muchos híbridos y eso es una planta muy vistosa, que las flores duran mucho tiempo y es una planta que para ser orquídeas crece relativamente rápido. En 3 años ya se pueden tener plantas en cultivo. In this sense, the professor of the UNAM also acknowledged that the sale of orchids means income for flower merchants and the extinction of his species would hit the sector. La mayor importancia que tienen es cultural y ornamental. Si perdemos de las plantas de los bosques, pues podremos perder un gran valor que podría beneficiar a los pobladores locales, ¿no? Y, digamos, podría generarse toda una industria con estas plantas. With information from Angélica Tzín García, images by José Luis Leone, Notimex.